unos activos, pero como dicen en el campo, para muchos el poncho no aparece, digamos, en términos de plata. Muchos están Claro, bueno. desensillando hasta que aclare. ¿Hay algo de todo eso o no? Sí, correcto. A ver, cuando uno empieza en un escenario de incertidumbres, de pérdida de valores relativos, de la volatilidad en los tipos de cambio y demás, y además esta incertidumbre produce, bueno, ¿cuándo van a ser las políticas para el sector del próximo gobierno? Se ve reflejado en esto, ¿no? Se paran las vendas de los campos, se corrigen decisiones de siembra, se corrige también la inversión en tecnología, estoy hablando de fertilizantes, semillas, agroquímicos, compra de maquinarias, o bueno, todo eso se replantea. Yo no soy un especialista en temas de campos, lo que me dicen es, sí, mira, la verdad es que se paró la venta, pero por el lado del vendedor tampoco afloja con el precio, es un poco lo que pasa en el mercado inmobiliario, ¿no? Escuchaba el otro día que hay, digamos, propuestas agresivas a la compra, pero el vendedor no, si no está necesitado, no lo da. En nuestro sector en particular, digamos, somos el primer eslabón de toda esta cadena productiva exportadora, apostamos siempre a poner la mejor tecnología a disposición del productor y no solo mirando lo que es el rinde, sino también la calidad del producto final y que está ligado a este anuncio que se va a estar haciendo ahora al mediodía, ¿no? Por ejemplo, el caso de la proteína en soja, que es un tema que los exportadores miran y mucho, bueno, todo comienza en la calidad de la semilla. Así que hay inversiones, pero no las que Argentina podría estar, digamos, recibiendo, contando con más de 35 millones de hectáreas y una cosecha de 5.45 millones de toneladas. Alfredo, usted habló de la cadena, y yo le quiero preguntar por la cadena de pagos, si está resentida, no tan resentida. La cadena de pagos, en el caso de los insumos, afortunadamente no está resentida. Hay distintas propuestas comerciales, hay empresas que utilizan mucho las tarjetas de los bancos, ¿no? Sin tipo de cambio, o hacen canje de producto, entonces al hacer canje, todo eso ya está hecheado, como se dice en el término, ya está asegurado el producto contra el insumo que se compra y todo eso está dolarizado. Puede haber casos particulares, no sé, alguna situación del sector tambero, que es el que está resentido, o algún caso, insisto, particular en economías regionales. Hablando de los cultivos extensivos, trigo, soja, maíz, girasol, sorgo, resentido no, pero bueno, en algunos casos, con este término que está de moda, se reperfilará. Bueno, o sea, se reestructurará. Bueno, Alfredo, lo último. Muchos en la ciudad no conocen, pero el campo ha tenido un avance realmente descomunal con la tecnificación, etcétera. Nada tiene que ver la imagen del campo de hace 30 años con la que ostenta hoy, incluso por la actividad del propio chacarero. Ahora, hoy tenemos semillas resistentes, hablando y volviendo al tema, hoy hay semillas resistentes a distintos insectos, obviamente, pero también hay resistentes a la sequía, también hay resistentes al agua. ¿Hay alguna resistente a la helada, por ejemplo, que es una de las preocupaciones crecientes, o por ahora desarrollo en esa materia no tenemos y lo único que queda es un seguro? Hay una pequeña corrección, Paulino, perdón. Resistencia y tolerancia, nosotros usamos el término tolerancia. Resistente a sequía, la verdad es que pareciera que si no llueve, Claro. esa semilla igual germina, crece y produce. Eso no es el caso, digamos, tiene Una un... tolerancia adicional a la que tenía hace 20 años. Está bien. Exactamente, mucho, digamos, mucho mayor a aquellas que no tuvieron esta modificación genética. Eso realmente es un avance. Hay semillas que tienen hoy esa condición, lo tienen cultivos de maíz, soja y trigo. En el caso particular de este evento, fue desarrollado en una universidad, trabajado por una empresa nacional que se llama Bioceres, y todavía está a la espera de la liberación comercial. Como decías muy bien, todo lo que es herbicidas e insecticidas, eso hay un paquete tecnológico amplio. Y en lo que es en el término de heladas, no, a ver, eso se trabaja con los ciclos, ¿no? El ciclo del cultivo se acorta en aquellas latitudes donde, bueno, los días son más cortos o el verano es más corto y se alarga, por ejemplo, para todo lo que es el norte. ¿Algún desarrollo específico tecnológico de la mano de la biotecnología o de la edición génica que dé respuesta a la helada? Todavía no. Y bueno, el seguro, tanto igual que el granizo, es Claro. una herramienta que el productor tiene que usar, claro. Correcto. Bueno, la pregunta del millón es a quién pertenecen esas semillas cada vez que se habla en el campo, etcétera, y ahí está la discusión de la ley de semillas, porque es como la industria de los laboratorios, digamos, alguien en investigación y desarrollo gasta mucha plata,
invierte mucho tiempo, 5, 10, 15, 20 años, luego quiere cobrar las regalías por ese invento de muchas de estas cosas que usted está marcando, digamos, ¿no es cierto? Y ese es el debate de fondo al final del día, ¿o me equivoco? No, es tal cual lo describís, muy bien, muy sintético. Ahora, ¿a quién pertenece? Es un conjunto de investigadores, porque nuestra industria tiene una cantidad de licencias cruzadas. Claro. Por ejemplo, los países más desarrollados hay gran investigación en el sector público, universidades y centros de investigación. El Estado ahí pone muchos recursos. Y se da después la transferencia, ¿sí?, tecnológica al sector privado, que eso lo convierte en un producto y lo pone en el canal comercial. Entonces, ahí hay ya una titularidad de ese desarrollo. Correcto. Después hay desarrollos privados, y desarrollos privados de pequeñas empresas, medianas empresas. Pongo dos ejemplos, si queremos, todo el mundo sabe de qué voy a estar hablando. Bayer y Bioceres, ¿no? Entonces, Bayer es una compañía global con, digamos, muchísimas inversiones en todo el planeta. Bioceres, empresa argentina, que tiene esta capacidad de desarrollar tecnologías, biotecnología nacional. Ahora, ya hay empresas multinacionales, en el caso de China. Correcto. Nosotros todavía, todo eso es un emergente, pero la inversión que hace China en investigación y desarrollo, y acortó camino comprando empresas, ¿no? Camino comercial, quiero decir. Claro, claro. Sí, sí, correcto. Pero por eso entonces no hay un solo. Después está el que pone el producto en el mercado y parece que es el único titular. Pero atrás de eso hay mucho, mucho entrelazado entre distintos actores. Alfredo, le mando un abrazo. Termino este bien la mañana y muy gentil, como siempre, ¿eh? Muchas gracias por llamar. Buen día. Hasta la próxima. Alfredo Passeiro, el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, en medio de este séptimo congreso que se está llevando adelante de las Américas aquí en el Hotel Hilton, la segunda vez que se hace en Argentina. Hay 350 participantes desde Canadá, Estados Unidos, México. Está la Asociación de Semillas de América y también la Asociación de Semilleros Argentinos llevándolo a la práctica. Mira qué bien. ¿No? ¿Vos te acordás algo del campo o no? No, ni poquito, cerca poquito, del campo. Poquito. Bueno, la semilla más fértil es Maradona. Bueno. ¿En qué anda, Diego? ¿Fue el entrenamiento? Fue el entrenamiento. ¿Cuándo?